Solía no creer en el amor. Ahora, gracias a Pablo, creo en el amor. Sé que existe. Me defino como una persona preparada, audaz, inteligente, trabajadora y un poquito complicada. ¿Ves? Es que no nos estamos entendiendo tú y yo. ¿Sabes qué, Pablo? Yo llevo ya mucho tiempo mandándote señales, abriéndote mi juego, y tú o te haces menso o no entiendes. Desde chica me enseñaron que las ganas y la perseverancia es lo más importante para llegar a lograr lo que quieres. Me gusta dialogar, me gusta defender, me gusta ganar. A mí me gusta ganar. Yo estaba pensando que a lo mejor y ya es tiempo de que me presentes a tu papá y a tu hijo, ¿no? Sí, claro que creo en el amor. No creía en el amor. Yo pensaba que el amor no existía hasta que apareció Pablo. Pablo para mí ha sido el hombre que me enseñó el amor. Yo solía ser una persona fría. Me era complicado tener relaciones serias con hombres. Y creo que él fue el primero que me movió el corazón y me hizo sensible y me tocó y me enseñó lo que es el amor. Lo quiero y lo amo tanto y es tanto lo que siento por ese hombre que soy capaz de hacer absolutamente lo que sea. Absolutamente lo que sea. Una mujer sabe perfectamente cuando su hombre puso los ojos en alguien más. ¿Hay otra mujer? Pues sí, veo a Pablo con respecto a Eva. Ahorita está como enloquecido, pero es porque es nuevo. Es una novedad. Al rato que se le pase, se va a dar cuenta que la que realmente le gusta soy yo. Se lo voy a demostrar como siempre se lo he demostrado. Con mucho amor, con mucha entrega, con mucho cariño, con todo lo que yo pueda darle para hacerlo feliz. Gente de Telemundo.com, soy Betty Cárdenas y los quiero invitar a que por favor no se pierdan Eva la Trailera.